Estamos en el Congreso de la República. El Ejecutivo ya envió al Congreso su proyecto de ley y ahí tenemos, y se lo vamos a consultar a Ximena, tenemos una duda porque ha trascendido que ya la tipificación no sería terrorismo urbano, que es lo que hace unos días venía reclamando no solamente el Ejecutivo, sino también incluso el presidente del Congreso, que era urgente, urgente aprobar, debatir y aprobar una ley que declare como terrorismo urbano las acciones de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, al sicariato y otro tipo de crímenes, ¿no? Afines. Y entiendo que esa tipificación en el Ejecutivo, en el proyecto del Ejecutivo, habría sido modificada. Más aún, Ximena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te lo digo porque incluso ayer el Premier alegremente dijo, porque lo vamos a parafrasear, que en verdad la tipificación de terrorismo urbano pues era como un tema político, ¿no? Que en realidad no era tan trascendente. Con este debate y votación importante, porque así como tú bien lo mencionas, recién ha llegado la propuesta del Ejecutivo hace apenas unos minutos atrás. Ha trascendido que hasta el día de ayer se estaba planteando poder cambiar el término de terrorismo urbano por criminalidad masiva. Esto con el fin, entre los argumentos que dicen algunos parlamentarios, para extender a nivel nacional estos nuevos delitos, estas nuevas penas. Ahora, es importante mencionar sobre este proyecto que ha enviado, esta propuesta que ha enviado el Ejecutivo, porque como extorsión, según el documento, dice que también se va a extender para aquellas personas que mediante la violencia o amenaza toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecutan de obras legalmente autorizadas. Esto da a entender que esta pena que está tipificada dentro de ese documento como extorsión puede tener una pena privativa de libertad no menor de 10 años ni mayor de 15 años. Y también da a entender que esto sería referido a distintas huelgas o marchas que se produzcan, porque acá está clara la letra que dice, ¿no? Para aquellos que obstaculizan vías de comunicación o impiden el libre tránsito de la ciudadanía. Ahora, otro punto importante de este documento que ha mandado el Ejecutivo es que, por ejemplo, la pena privativa de libertad será de cadena perpetua si el agente pertenece a las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú, si utiliza armamento, material de guerra o artefactos explosivos o cualquier otro medio similar. Además, también agrega que será cadena perpetua para aquellos que usan o emplean armas, municiones o explosivos que pertenezcan a las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú y emplea a un menor de edad u otros que se encuentren en situación de inimputabilidad. Ahora, finalmente, también lo que agrega es de que si bien ya se han adoptado algunas medidas, disposiciones como el estado de emergencia, lo cierto es que aquellos miembros de la Policía Nacional y también del Ejército que sean denunciados solamente van a poder pasar estas diligencias, estas denuncias a través del foro militar, ¿no? Únicamente ese es el nivel donde se van a poder discutir estas demandas contra los agentes del orden y fuerzas armadas. Son puntos importantes que entendemos todavía se van a analizar por parte del legislativo y se van a tener que ajustar contra este paquete de 17 proyectos que se han presentado hasta la fecha por parte de algunas bancadas y municipalidades, ¿no? Y acá entra también esta duda, ¿no? De si finalmente se va a considerar para el debate y votación el punto de aquellas personas que de repente hagan algún tipo de marcha o protestas, también van a ser incluidas dentro de esto que se llamaría terrorismo urbano, si es que se mantiene, ¿no? Porque ha trascendido, como mencionaba hasta el día de ayer, que podría ser cambiada el nombre por criminalidad masiva. Lo que puedo adelantar hasta el momento, Pamela, es que entre los temas prioritarios del
Congreso. Hasta el momento no es el debate de esta ley, de esta propuesta. Se están abordando distintos temas, como el Día del Chocolatero, por ejemplo, ¿no?, que han sido los principales puntos dentro de la agenda parlamentaria, pero estamos atentos a finalmente qué es lo que deciden los parlamentarios y si es que le dan una respuesta clara a la ciudadanía, porque nosotros hemos sido testigos exactamente de todos estos índices de violencia. Sí, te escucho, Pamela. Dos apuntes. Uno, quisiera precisiones sobre lo que está incluido como dentro de actividades delictivas, ¿no?, en este proyecto. Has mencionado obstaculizar el libre tránsito, obstaculizar vías, ¿no? Has mencionado estos temas y quisiera que me precises porque, ¿sabes por qué, Jimena? Porque el derecho a la protesta está contemplado. Normalmente las protestas, las movilizaciones ocurren precisamente bloqueando vías, y entonces ahí hay una delgada línea entre lo que es el derecho a la protesta y considerarlo como una actividad criminal pasible de ser penada. Entonces, precísame esos puntos, por favor. Claro, según lo que dice el documento que ha presentado el Ejecutivo, y exactamente te lo voy a leer, si me permites solamente ubicarlo, ¿no? Es la tercera página de estas 25 hojas, ¿no? Dice capítulo 7, extorsión. El que mediante la violencia o amenaza obliga a una persona o una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida o ventaja de cualquier otra índole será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 ni mayor de 20 años. La misma pena se aplicará al que con la finalidad de contribuir a la comisión de delito de extorsión suministre información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo u oficio, proporciona deliberadamente los medios para la perpetración del delito. El que mediante violencia, aquí está el punto exacto, el que mediante violencia o amenaza toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 15 años. Correcto. Está claro el documento, sí. Pamela, y hecha la ley, hecha la trampa, lo que podríamos asumir, ¿verdad? Ese es el temor, Ximena. Te agradezco porque, mira, justamente ya estoy en la línea, y vamos a volver contigo, pero ya estoy en la línea con el almirante Montoya, que seguramente está ahí en el pleno. Gracias, Ximena. Para hablar de este tema y lo que se me queda en el tintero, creo que se lo quería comentar a Ximena, la ley del el Día del Chocolatero está en la agenda de del Congreso de la República. Ayer estaba en agenda y se declaró el Día del Adobo de Chancho. Cuando tenemos un país acogotado por la delincuencia, cuando tenemos un país donde se desmorona la institucionalidad, en el Congreso aprueban y declaran el Día del Adobo del Chancho.